85. Hola gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa gente? Borsalino aquí en Borsalino, en lo que viene siendo la videoguía esta de Resident Evil 3, el Nemesis, la original, ya sabe, la quinta parte, no, la sexta ya si no me equivoco, venga. Yo creo que en la anterior vez nos hemos quedado con muchas ganas, o habéis quedado dormidos también en algún momento. Queréis ver la última peleita contra Némesis, la obligatoria, ¿vale? Pero yo dije, bueno, vamos a dejarlo para la siguiente. Yo creo que estarás aquí ya totalmente pendiente del tema. Así que nada, vamos allá. Con lo que vamos súper bien, ¿eh? Vamos a coger lo de siempre. Y a Némesis aquí, pues básica. Básicamente es esquivarlo como siempre. Ahora es un poquito más débil, creo. Pero igual hay que matarlo. Vale, chavales. Aquí aparece el Tito Némesis, las puertas no son problema para él, así que tratad de esquivarlo todo lo que podáis. Ah, pero ahora tenemos un problema, que él también pues se va a poner cachondo aquí. Sí, 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 señor. Me ha pillado ahí por banda, ¿eh? ¡Ay, en la espalda! Que te va a doler. ¡Toma samba, hermano! En la cara, en la cara. Estoy un poco calladito porque, no sé, me impone respeto, Némesis, me impone mucho respeto. Chavales, poneos a mis pies, por favor, ¿vale? Poneos a mis pies, porque acabo de darle una somanta de palos a Némesis, me voy a cagar en todo, hombre. Esto merece 1000 likes ya, coño. Y una suscripción ya por los cojones. Pero con todo el cariño del mundo, ¿eh? El invitado tiene algo que decir. Como no os suscribáis ya, va a ver lo que pasa, ¿eh? No, hombre, no, no es una amenaza, chicos. Pero siempre es bueno. La suscripción, me refiero. Bueno, a ver qué nos dejó Némesis. Esta es la última. El último objeto que Némesis suelta. Coño, no lo puedo coger. Ahí está. Mirad. Coño, ¿me va a dar el rifle? Vale. Algunas veces, no sé yo por qué, te daba el maletín de munición infinita, pero yo no sé si no han cambiado eso o qué ha pasado. Pero bueno, el rifle viene muy bien, ¿eh? Tampoco te vayas a creer. Así que nada, vamos a tirar para adelante, que ya nos vamos a guardar en un ratillo. Némesis las puertas no las respeta para nada, ¿eh? Me ha encantado esa pelea, me ha encantado porque le he metido una somanta de palos y ya no tenemos que volver a luchar contra él obligatoriamente, chavales. Bueno, aquí la torre del reloj ha quedado totalmente destruida. Ya lo habéis visto cuando con Carlos pues nos hemos movido por aquí. Vamos a guardar estos de aquí. Vamos a coger este. Sí, me encanta. Estoy encantadísimo, tío. Estoy encantadísimo de haber matado a Némesis como si nada. Como si fuera una oruga. No, pobrecitas orugas con lo bonitas que son. Hay que preservar el planeta, chavales. Y sobre todo los animalicos. No pasa nada, hay que hacerlo. Aquí yo creo que ya no están las chavalas, las arañas. Estoy intentando ver que ese pobre hombre ha acabado muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Venga, vámonos. Vamos a coger la escopetica. Joder, cómo me gusta salir de aquí ya de la torre del reloj y pasar a otra área, ¿eh? Y el rifle os va a venir muy bien, porque, bueno, otras veces, como digo, a mí me han dado el maletín. Yo no sé si es que en este juego, en este HD Project, te dan solamente el rifle de asalto. Me han dado un maletín con munición infinita, igual a vosotros. Si jugáis a la versión normal, os lo dan. Me lo decís en los comentarios si lo hacéis en algún momento, ¿vale? Quiero enterarme de eso. Estupendo. Va, esta gente, déjalos aquí haciendo el gilipichis y te metes directo aquí. ¿Por qué necesitabas la ganzúa? Para abrir esto, Truán, para abrir esta puertecilla que tiene un cierre simple. Vale. Si yo no me equivoco y la vida no nos trata mal, el siguiente documento, discúlpame, que no me he podido explicar bien. La foto E. Que se ha visto ahí unos zombies. ¡Ay! Los zombies ahí diciendo, ¡ay, sí, qué pasa! ¡Ay, ay, qué pasa! Vale, estamos en orden, muy bien. Vamos, creo que por el 23, si no me equivoco. ¡Qué bien vamos, chavales! Venga, vamos a coger cositas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hermano! ¿Aquí otra? Joder, me están dando un montón de estas cosas, ¿no? Joder, es que no he gastado contra Némesis esta vez, tío.
Vale, vamos a dejar aquí cositas. Venga. A ver, la ganzúa ya no la necesitamos. La hierba sí nos la vamos a llevar. Esto lo quiero juntar. Esperadme. Lo vamos a usar ahora, ¿no? Creo, ¿no? Un poquito, sí. Vamos a ver qué usamos. Me voy a dejar la pistola por el momento. Voy a usar el rifle de asalto. Vosotros podéis usarlo como queráis, ¿eh? Las balas estas también. Yo creo que me quedo con todo esto, ¿no? Sí, 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 señor. Y vamos a coger la llave del parque de Raccoon City, que ahora lo vamos a utilizar. No veáis cómo está de subido aquí el borsalino, porque esa carga Nemesis de una, ¿eh? Vamos, eso lo hago yo. Vamos, lo hago yo con el pie derecho, quillo. No te lo vaya a creer tú mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, chavalotes. No, yo creo que hay que dejar algo más, tío, porque es que son muchas cosas que llevo aquí, ¿no? La escopeta. Sí, la escopeta. Es que llevo muchas cosas, tío. Venga, vamos a dejar la escopeta. Vale, quedamos desnudos. No, vamos a coger esto. Sí, señor. Sí, señor. No me olvido de nada. Revisión. ¿Qué he hecho, tío? He abierto otra vez el baúl. Bueno, venga, que os vaya a aburrir. No os durmáis, ¿eh? Venga, despertad. Un cafecito, venga, un cafelito. Venga, coged la rebanada con mantequilla y a seguir viendo a Borsalino, ¿eh? No os vayáis ahí de aquí, hombre. ¿Qué pasa, chavalote? Primera muerte con el rifle Assault. Discúlpame, hermano, pero aquí la cosa se pone tonta. ¡Ay! A lo Michael Jackson, tío. Ah, pero espérate, ahora vamos a tener un espacio más. ¿Tengo la hierba? Sí. Vale, ojito, porque cuando entremos puede que haya un coleguita de estos Hunter, ¿vale? O eso, o te van a venir gusanos. Vas a rezar porque te aparezcan gusanos, porque el Hunter es un cabrón. Matadlo, sí o sí, ¿vale? Cuidadito, porque puede apareceros por aquí el otro. Esas escaleras... no. Ojito. Que se está en el agua ahí, ¿eh? Tira para adelante. Eso es. Dejadlo ahí. Ya luego cuando volvamos le tendremos caña al hombre. Estupendo. ¿Era por aquí? No era por aquí, tío. Ay, qué tontería, tío. No era por aquí. Vale, ahora voy a tener que esquivarlo o matarlo. No era por aquí, me he equivocado de localización, machote. Venga, tira para arriba. Si te persigue o algo, tú lo matas, o en el caso de que esté muy cerca, pues o lo esquivas si puedes. Pero yo voy a pasar de él tres pueblos. Aquí puede ser dos cosas también: o que hayan zombies, o que hayan o que te venga un hunter. Te va a venir un hunter. La ideal aquí es meterle un trayaco y lo matas directamente. No te vayas a pensar las cosas, Mariano, que nos matan, ¿eh? Pues eso. Otra cosa, aquí podemos entrar y quizá o hayan perreques o hayan también hunters. Tú dispara. Tú dispara, Marcelo, dispara y no te lo pienses, porque estos son unos hijos de su madre y te van a matar, vamos, sin pensárselo dos, ni tres, ni cuatro veces, ¿eh? Y hay un tercero. Cuidadito, ¿eh? Ojo. Uf, qué chungo, ¿eh? Joder, eso ha estado más cerca imposible, macho. Yo es que lo he esquivado, ¿eh? Pero no veas, voy a cerciorarme de que está muerto. Sí, está muerto. Chicos, eso es muy peligroso, no lo hagáis más, ¿eh? Tenía que haberle disparado aquí al barril. Vale, tranquilos, todo va bien. Por ahora. Bueno, tenemos esta llave del parque que es para... ¡Ostras! Esto no lo había previsto yo. Que no sé si realmente es esta...
Vale, sí, está correcto, sí. Vamos a ver el orden. Sí, Brighten Order. Vale, aquí hay, sí, es que hay que tener ojo en el otro lado. Aquí no pasa nada, tío. Venga, vamos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay balas de Magnum. ¿Podemos cogerla ahora o después? Yo las voy a coger ahora, ¿eh? Creo que hay 6 o 12, no sé. Joder, tío, es que tengo todavía el miedo en el cuerpo, tío. Si ya lo digo yo, que este es un cagao, que este no aguanta nada. Este lo mete todo en una casa abandonada y se hace caca los pantalones. ¡Deja los pantalones negros! Hombre, yo soy una persona humana. Y las personas humanas... un poco redundante eso, ¿no? Pues tiene miedo, obviamente. Yo estoy cagado. Y eso que soy, no soy yo el que juega. O sea, quiero decir, no soy yo Jill. Soy el que juega, nada más. Vale, ahora otra vez tenemos aquí al coleguita. Vamos a quedarnos puestos en lanzagranadas para por si acaso. Subid por la escalera. Si el tío este se emperra con vosotros, pues nada. Hay que correr, ¿eh? Venga, corre. Corre, corre, corre. Uf, cuidadito, ¿eh? Eso estaba muy peligroso, pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas, amigos míos. Vale, perfecto. Venga, estupendo. Aquí tenemos una serie de hierbecitas que nos va a venir estupendamente. Si podemos evitar usar las rojas, como siempre digo, pues mejor. Yo no la llegué a usar, no sé, me dio por ahí, tío, y no la usé. Venga. En esta altura de la historia ya no te puedes dejar, o sea, tienes que hacerlo bien. Venga, esto de aquí es bastante sencillo, pero bueno, voy a enseñaros yo a ver si puedo hacerlo de la primera. No siempre me sale la primera, ¿eh? Vale. No es así. Para ver la solución tenéis que bajar al agua y dando un rodeo ahí se ve. Pero yo lo voy a hacer y cuando yo lo haga pues lo repetís tal cual, ¿vale? Lo voy a hacer despacito. Vale, vamos a ver si lo hemos conseguido. Cualquier cosa, sí, lo hemos conseguido. Tenéis que hacerlo así tal cual lo he hecho yo. Seguid los pasos tal cual y os va a salir así. Porque eso es cuidado. Yo lo hago probando. Porque cuando uno se sabe el juego, pues ya le sale todo. Este es un cantamañana que se cree que lo sabe todo, pero no sabe nada. Así de simple. No vaya a creer lo que diga este porcelano este porque está loco como una puta cabra. Hombre, no le diga eso a la gente porque me van a tener desconfianza, chico. Bueno, chicos. A esto parece que es sangre lo que hay en el agua. Pero no, es que el agua está muy sucia, ¿vale? Aquí, iros rapidito porque van a caer gusanos y a nadie le gusta que le caigan los gusanos en la cabeza. Así que tirad para adelante y ya está. Vamos muy bien de tiempo. No me quiero pasar de una media hora, 40 minutos como mucho, ¿vale? Aquí, hay que ir haciendo un rodeito, van a salir zombies, no los matéis. Iros por aquí. Hay hierbas rojas por allí atrás, pero yo no las voy a coger, ¿vale? Yo voy a pasar de esto. Voy a usar esta llave, la voy a desechar. Y vale, aquí tenemos que tener muchísimo ojo, ¿eh? Os digo las cosas como son. Vamos a coger esto. Es un palo, tenemos el espacio para cogerlo. Tenemos que hacer varias cosas aquí. Primero de todo vamos a organizar un poquito el inventario, ¿eh? Exacto. Ya no necesitamos realmente... Ahí hay un spray, por si acaso, aquí al lado. Yo no lo voy a coger, ¿eh? Ya no necesitamos mucho lo que son las balas congelantes. Aunque para Némesis siempre te vienen bien. Así que... yo soy de la idea de que... sí, vamos a crear balas congelantes. Y ya lo demás lo iremos consiguiendo como podamos, ¿vale? Venga, tenemos que volver a salir para coger toda la pólvora y transformarla. ¡No te duermas, chaval! Es que estáis dormidos, tío. Yo sé que hay momentos en los que baja el ritmo y os dormís. ¡No durmáis, coño! Venga, dos pólvoras A y dos pólvoras B. ¿Y qué hace eso? ¿Qué eso es ciencia pura, hermano? A y B, C, C más C... granadas congelantes, gracias, sí, buenísimo.
Estoy flipado, ¿no? Este se cree ahora que es el profesor Bacterio, macho. Y no llega, vamos, ni a la secundaria. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué remedio? Si no tienes más que secundaria. Bueno, repetimos la operación de siempre, ¿vale? Porque de verdad que las balas congelantes son muy buenas. Vosotros podéis hacer otra cosa, pero yo os recomiendo para pasaros el juego correctamente hacer esto. ¿Dónde está la máquina esta? Venga, vamos a crear cosas aquí. ¡Uy, qué bonito! Ya estamos creando 11. Venga, vamos a juntarlas con las que estaban aquí. Ahora dejamos la máquina y esta hierba la vamos a dejar porque la vamos a coger después. Vamos a coger lo primero de todo, el mechero, ¿vale? Y esto, estas dos cosas necesitamos en este instante. Salimos y hay que tener mucho ojo ahora. Hay que estar muy atento por dos archivos que hay que coger en un orden exacto. Y ahora lo voy a ver yo con tranquilidad para que no nos equivoquemos, ¿eh? Acordaos que ya vamos, vamos a verlo rápido, ¿eh? Así no dormís. Venga, despertad, despertad, despertad ya, chicos. Tenemos este es el 25, 26, 27, 28, 29, 30. 25 y 26 están en la misma habitación. Ese es el problema. O lo bueno, de, según como lo veas. Usamos el mechero para esta madera que está aquí sequita. Le metemos un poco de fuego porque somos un poquito pirómanos, un poquito nada más. Tenemos algo, un 1%, ¿vale? Y ahí se ve un hueco, se ve como un hueco y dice, no necesitamos más el lighter, lo que viene siendo el encendedor. Entonces, como es un hueco ahí y tienes esta herramienta, que es de hierro, pues la utilizas también. A ver, lo que pasa es que estoy recordando cuál es el primero que tengo que coger. Vale, en la mesa vamos a ver bien las cosas. Vale, ese de ahí de la pizarra va después. Yo me acuerdo bien que era después. Este es el primero, el informe del supervisor. Supervisor report, vale. Muy bien. Vamos a revisar. Como no esté bien, me suicido. No, mentira. Vale, ¿ves? Perfecto, perfecto. Mira, ya el 26 viene ahora. El 25 y este es el 26, que es el fax. Y lo vamos a mirar, ¿eh? Estamos consiguiéndolo perfectamente. Fax from the HK. Vale, perfecto, hermano. Y ahora no te vayas a olvidar de dos cositas. Uno, que aquí hay munición, ¿eh? La munición es básica, chico. Básica. ¡Qué bonito! Qué bonito, vamos a combinarlo. Porque ahora lo vamos a necesitar, créenme. Y cogemos esta llavecita. Me encanta, es una arandela enorme para una llave tan chica. Es que manda huevos. Es que es por tocar los cojones, te lo digo ya así de claro, ¿eh? Y bueno, nada más aquí en la habitación, hay que salir de aquí. Ah, pues no te dejan. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Tenemos tiempo, vamos a poder hacer lo que viene ahora. Bueno, dice que todos los supervisores, por favor, retírense inmediatamente. Uy, coño, ¿qué es esto? Ese parece el amigo de Aníbal, tío. El de la película. Qué feo, el pobre. Me cago en todo. Venga, tira. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. Vale, dice que qué raro que hayas podido llegar tan lejos sola. I have no intention. Dice, no tengo intención de ayudarte. Y dice, ¿por qué no me ayudas un poco? Dijo ella. In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings. Dice que los empleados tenían que recoger como análisis de los zombies y todos los animalitos que hay por aquí. Deliberately sent in a military unit to be butchered by their creation. Parece que enviaron a esta unidad para eso. Exactly. No exactamente. La operación era extrema, pero no se había previsto que fueran a morir tanta gente del equipo. Vale, ahí dice él. Another mutant, creo que dice. Otro mutante. Sí, claro. Y tú te largas, ¿no, cabronazo? Aquí, mira, este jefe puede ser engañoso. Porque hay un jefe ahora, ¿vale? Un jefe conocido, por cierto. Así que vamos a guardar la partida, ya sé que... Y yo creo que desde aquí ya no vamos a guardar tanto. Ya creo que vamos a ir hasta el final casi.
sin guardar mucho. Venga, vamos a guardar la partida. Vale. Bueno, como digo, en este recorrido yo no estoy viendo mucho el tema de la partida. Si guardo de más, pues nada. So sorry, men. ¿Qué le vamos a hacer? No conseguiré tanto rango en este caso. Vale. Bueno, entonces, para el amigo que viene ahora, yo solo quiero usar como mucho una hierba, ¿vale? Porque me da a mí la gana y ya está. Voy a coger esto, voy a coger esto y voy a coger esto. Con lo que llevo voy, vamos, voy flipado, ¿eh? Este enemigo, como digo, es engañoso. Si te lo sabes un poquito, te lo puedes cargar con facilidad. Y para eso está el lanzagranadas, que es bastante, bastante bueno contra él, ¿eh? Y ese enemigo que un gusarapo o una cosa rara, tío, porque tiene pinta que va a ser cojonudo, ¿eh? Pues sí, es algo así como un gusano. Pobre Jill, siempre tiene que aguantar los terremotos. Bueno, esta escena es mítica también, ¿eh? Discúlpame. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Joder, se ha levantado medio parque el gusano, tío. ¡Menuda bestia! Se ve más impresionante en la cinemática de lo que... Y voy a decir otra. Me parece fatal, pero fatal, que en el remake, tío, no lo hayan incluido al gusarapo este, tío. Hay que seguir dándole aquí cañita al colega, ¿eh? Vale, esperamos aquí a ver qué pasa. Cuidadito, ¿eh? Ojito. Ojito, tira para adelante. Cuando veas la arena cerca es porque el gusano está cerca, ¿eh? Puede salir en cualquier momento. Desde aquí le podemos dar tranquilos. Dos tiros. Corre, corre. Que esquivarlo a veces no es tan fácil, ¿sabes? Estamos metiendo bastante, eso sí, ¿eh? Estamos metiendo bien. Cuidado, cuidado, ojito, 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 ojito. Hay que moverse rápido aquí, ¿eh? Eso, eso, eso es. Ahí, ahí. Corre, corre. Aquí me estoy perdiendo un poco, ¿eh? Ey, cuidado. Ahí, ahí. A darle desde aquí, ¿eh? Bueno, yo creo que lo hemos matado, ¿eh? Soy yo y lo hemos matado y no hemos usado ni una puta hierba. Discúlpame, pero soy el puto amo. El puto amo. ¿Vale? Reventadísimo el amigo gusarapo. También hay un truquito aquí que es el tema de la farola. A los 10 minutos de estar luchando contra él, si no lo has matado, se cae la farolita, le das a la farola, se cae, el tío pasa por ahí y se electrocuta directamente. Nos hemos gastado una cantidad curiosa de balas de lanzagranadas, pero para eso están, chavalote, para eso están. Así que tú gástatelas con gusto, que te va a encantar. Este tío es un flipado, se cree que se le ha hecho muy bien el juego. Menudo flipado del carajo, tío. Ahí esos gusanos nos hacen mucho daño. Yo creo que si tiramos por aquí y tal... No pasa nada, mira, ahí los esquivas un poquillo, hacemos el flamenco y pa'lante. Flamenquito del bueno, ¿eh? Castañuela y esas cosas, tú sabes. Las españoladas típicas. Hala, pues ya está. Aquí mucho ojito. Vamos a divertir un poco ahora. Ya el parque ha cambiado, porque ahora la musiquita ha cambiado y ya está. Joder, que esto es así. Venga, vamos a tirar pa'lante. Qué guay, tío. Me he cargado el gusano sin que me hagan daño, prácticamente.
Vale, aquí ahora tenemos que irnos. Tenemos la llave del parque. A este primito de aquí. No, espérate, que esto está chungo. Esto no vale, No, no. Lo que no me habían dado en el... Bueno, ahora lo uso, ¿vale? Ahora la uso. Es que esto me pasa por ser chulo, tío. Vale, ahí la cosa es que lo matéis, pero yo me he flipado, porque si le das en las piernas se cae y te puede morder. Me he equivocado de camino. ¿O no me he equivocado de camino? Claro, si venía del otro lado, que tío más tonto, ¿eh? Bueno, perdonadme que a veces tengo mis tonterías y mis pavadas. Sube, baja. ¿Tú qué te crees? ¿Que te va a ir al parking a coger coche? Venga, hombre. Este chaval está muy perdido en la vida, ¿eh? Hay que ayudarle un poquito. A ver si vosotros podéis mandarle 2 o 3 eurillos para que se compre, yo qué sé, un puzzle o algo para que lo haga en casa, que se aburre. Este hombre siempre me quiere dejar mal, ¿eh? ¿Por qué? No entiendo, tío. No entiendo. Ese sonidito me recuerda al Final Fantasy IX. Si alguno ha jugado, se acordará de estas tonterías. Bueno, aquí directamente usamos la llave del parque. Y en mi caso, mira, yo no sé si será el RAM, si será el esto, dependiendo de la opción que cojas aquí, no voy a decir qué va a pasar, pues te dan un final u otro. Yo voy a coger una en particular porque me conviene más. No te voy a engañar. Bueno, no te tengo que decir si sale por ahí un tentáculo, por qué sale el tentáculo. Así que tú verás. Tómatelo como que tienes que averiguarlo tú, ¿vale? Pero aquí el amigo Nemesis no se aburre nunca y sigue viniendo a joder. Lo que tenéis que hacer, en mi caso, yo voy a hacerlo así, empujarlo. Para conseguirlo en orden los archivos, tienes que empujar a Nemesis. Entonces Jill se va a meter en esta fábrica que está ahí abandonada. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí creo que no hay peligro. Creo que no hay peligro. ¿Vale? Esto de aquí no se puede abrir todavía. Nosotros lo vamos a hacer. Yo creo... Déjame ver porque... ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 32 minutos. Vale. Es un buen momento para dejarlo. ¿Vale? Lo malo es que voy a tener que guardar la partida para dejarlo. Pero bueno. Venga. ¡Hey, Carlos! Hay un bocadillo en la mesa, ¿eh? Jill, escúchame detenidamente. Están planeando tirar un misil ni bien amanezca. Va a destruirlo todo. ¿Estás seguro de eso? Positivo. Lo escuché de un supervisor. ¿Van a llegar tan lejos para atar cabos? Vale, Carlos te ha dicho básicamente que va a irse todo el mundo a tomar por culo. Bueno, aquí tenemos una cosa muy interesante. Primero, esta llave. Vale, voy a ver si puedo enseñaros a conseguir el bazooka. Ese spray no lo voy a coger. Tengo espacio, tengo un poco de espacio. Y aquí vamos a crear balas de Magnum. Vale, os voy a enseñar a crear balas de Magnum, chicos, antes de que grabemos la partida. Como digo, grabar la partida no va a ser parte del rango en este caso. Voy a tener que grabar en alguna ocasión porque no puedo jugar aquí eternamente. A veces tengo cosas que hacer. ¿Qué vamos a hacerle, chicos? Vale, combinamos A y B. Combinamos A y B, ¿vale? Cogemos la otra B. Volved a combinar A y B. C. Más T, más T. Y te digo que son 3 T's. Fíjate bien en cómo lo he hecho. Te dan 24 balas de Magnum. Más las 6 que tenemos son ya 30, ¿vale? Eso tiene huevos, ¿eh? Tiene huevacos, tío. Venga, vamos a transformarlas. Uf, tela marinera, ¿eh? Tela marinera. ¿Quién nos está enseñando todo eso? ¡Borzalino, macho, Borzalino! Pues venga, suscríbete ya, joder. Suscríbete ya y dale tu like ahí, que no es difícil, coño. Venga, yo os quiero mucho. La cosa que digo cuando se me va la cabeza. Venga, pues guardamos la partida y lo dejamos aquí, ¿eh? Ah, espérate.
Aquí está el siguiente archivo. Manager's Diary. Perfecto, está en orden, si te das cuenta. Tienes que elegir esta opción de empujar a Némesis para que te salga en orden, amigo mío. Venga. Hala, pues guardamos la partidita, que no nos quede de otra, porque es que si no, no puedo seguir. Y ya tengo que irme, o sea, hoy no puedo seguir jugando. Vale. Lo grabamos aquí. Y nos vamos a quedar, yo creo que ya a uno o dos capítulos como mucho de terminar esta guía, ¿eh? Venga, pues nada, lo dejamos aquí, se entrelaza, ya sabéis, me encanta que estéis aquí, buenísimo, un abrazo enorme, dale like, suscríbete y hasta luego, ¡hasta luego!